queridos amigos, en esta oportunidad uno de los lugares más maravillosos del sudeste asiático, de Camboya, de Siem Reap, pero también del sudeste asiático, los templos de Angkor, o lo que también se puede llamar las ruinas de Angkor, la capital de la civilización Khmer. Esta es la entrada al lugar principal del complejo, que está dividido en varios subcomplejos. Este es el principal, el que vamos a ir a visitar ahora. De allí venimos, allí nos dejó el tuk-tuk. En aquella dirección, aproximadamente 3 kilómetros, está el lugar donde uno paga la entrada al complejo. Con lo cual, cuando los tuk-tuk le ofrecen a uno visitar los templos de Angkor, es necesario venir en algún medio de transporte, porque es un complejo recontra gigantesco y que a su vez hay que trasladarse de un lugar a otro. Acá estamos en lo que es la parte principal, como decíamos. Esto está rodeado de este río, lago. Es realmente hermosísimo. Mucha gente, como vemos. Esto está abierto de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Nosotros estamos viniendo alrededor de las 11 de la mañana. Esta entrada imponente realmente. Desde lo que es el centro de Siem Reap, hay unos 3-4 kilómetros hasta el lugar donde se paga la entrada y después otros 3 kilómetros más o menos de ahí hasta acá. Asimismo, también los muchachos del tuk-tuk que se ofrecen a traerte se preocupan por poner una hielera con hielo y botellitas de agua, por explicarte lo más que pueden. Te hacen el recorrido por todos los lugares, y realmente el precio es más que conveniente. Bueno, estos son los murales de la entrada vistos desde adentro. Acá hay un camino que culmina en la obra arquitectónica principal. Angkor era la ciudad capital del imperio Khmer, que se desarrolló durante muchos años aquí en el sudeste asiático. Para muchos fue el imperio más poderoso que se desarrolló en la historia del sudeste asiático. ¿Te gusta el lugar? ¿Sí? Bueno, allí tenemos todo un sector de puestos, un clásico, en un lugar que atrae tanta gente. Este es un sitio muy reconocido para el turismo internacional, para el turismo australiano, de Estados Unidos o de Europa. Bueno, también de todo el mundo. No pretendemos hacer una enciclopedia de este elemento audiovisual, pero nos estuvimos informando. Lo que es el territorio actual de Camboya estuvo dominado del siglo I al siglo VI por un reinado que se llamaba Funan, que debió su expansión a la estratégica ubicación entre India y China, que eran centros del mercado del comercio mundial de mercancías. Después, en el año 802, varios pueblos de la región se unieron para formar lo que se conoció como el Imperio Khmer. Como decíamos, el más poderoso que tuvo la historia del sudeste asiático, para muchos.
tenemos el interior. Bueno, esta civilización que tenía como capital Angkor, tenían un gran sistema de cultivos, dominaron casi toda la región del sudeste asiático, pero a su vez imperios vecinos que tenían como Tailandia o Vietnam se iban desarrollando también, y la dificultad que tenían los Khmer era que tenían las ciudades muy separadas y habían gastado mucho dinero en ornamentas y demás, con lo cual, bueno, se vieron invadidos y en el año 1432 el imperio Thai ocupó Angkor, invadió Angkor, y eso fue el fin del apogeo del imperio Khmer. Aunque bueno, en un primer momento se trasladaron hacia un lugar que estaba cerca de lo que hoy es Phnom Penh, la capital de Camboya. Son construcciones realmente imponentes, construcciones que abandonan el estilo piramidal que tenemos en nuestras civilizaciones precolombinas de América, sino son construcciones más grandes, con paredes grandes, con patios grandes. Bueno, además de ser algo evidente, lo hemos podido escuchar de un guía que explicaba, esto eran como piletas donde se bañaban y tenían un harén de mujeres, los reyes y los nobles. Bueno, acá se puede salir a este patio. Ahí están reparando. Bueno, voy a buscar encontrar la manera de subir ahí. Bueno, acá tenemos una vista importante, hermosa. Ya tenemos a lo lejos la entrada. Vamos a ir hacia allá, hacia aquel camino, a tratar de buscar una buena toma
de todo el complejo, de todos los templos, de toda la construcción. Bueno, esta es la parte trasera, en aquella dirección el ingreso. Este sería un patio trasero. Ahí dejamos atrás esta construcción. Dejamos atrás esta construcción y estamos siguiendo este sendero a ver a dónde nos lleva. Aquí tenemos al borde del sendero simpáticos monitos. Este se robó un helado y se lo está degustando del palito. Bueno, eso que tenemos atrás es una salida. Nosotros vamos a salir por donde entramos, que nos espera nuestro tuk-tuk para ir hacia otros puntos de este complejo de Angkor. Estamos en la zona de los puestos de venta de remeras, aguas, gaseosas, cocos. Tenemos unos tapices muy buenos, objetos varios, recordatorios de este lugar, de los templos de Angkor. Allá el camino por el que ingresamos, que lo vamos a tomar por acá y vamos a seguir nuestro recorrido. Bueno, aquí tenemos otro sitio. Bayon Temple. Tenemos una puerta impactante. Un río. Hay gente recolectando flores, aparentemente. Acá estas estatuas, muy buenas. Del otro lado, también el curso de agua. Aparentemente no es el mismo curso de agua, o acá parece como que se corta. Se puede entrar en el tuk-tuk. Nosotros elegimos que el tuk-tuk nos espere adentro e ingresar a pie. Era más lindo para sacar fotos acá en este puente. En términos arqueológicos o en términos turísticos sería ingresar aquí a este lugar. En términos futbolísticos sería convertir un gol. Motos y los tuk-tuk pasan. Todavía para el templo hay que seguir el camino. Este lugar de Angkor es inmenso, hay muchísimos lugares para ver. De hecho, hay tours o entradas que incluyen hasta 4 días. Nosotros vamos a visitar los principales, los más conocidos. Estamos en el templo de Bayon o Bayon, otro lugar un poco más pequeño, pero
extremadamente hermoso como de donde venimos. Angkor fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. Es impresionante este lugar también. Ahí tenemos unos monjes característicos. Como vemos, las paredes esculpidas, imágenes en las columnas, en todas. Ah, where? Yeah. Where? Yeah. This is my friend from Phnom Penh, that PhD study graduate student. Why? To visit here for red camp, especially to research background. Bueno, una conversación muy agradable con los monjes en este lugar que le dedican a la meditación. Conoce a Messi, a Maradona, así que el hecho de ser monjes no quita que le gusta el fútbol. Es difícil a veces poder saber de dónde está el límite, si uno puede conversar o no, porque nos han comentado operadores turísticos, hemos leído que tanto en Tailandia como en Camboya se le tiene mucho respeto a los monjes, se les reserva un asiento en el colectivo. Bueno, en este caso se han puesto a conversar amablemente con nosotros. Bueno, aquí estamos arriba. Después de que en 1432 el reino Thai invadiera Camboya, invadiera lo que era esta ciudad de Angkor, Tailandia como Vietnam fueron ocupando territorios camboyanos hasta que en el siglo XIX prácticamente la borraron del mapa. Eso se mantuvo así hasta que en 1864 Francia ocupó Camboya defendiendo sus fronteras y pudiendo equiparar un poco más la situación. Independientemente de eso, a Francia, al Imperio francés, le tentaba más Vietnam por sus recursos económicos, con lo cual Camboya entró en una decadencia, aunque Francia ocupó este país hasta que se independizó en 1953. Tal era la situación en la que había quedado Camboya que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y cuando logró su independencia había una sola escuela secundaria en todo el país y no había ninguna universidad. Sin perjuicio de eso, en la década del 60 logró recuperarse. Esos años fueron los mejores para este país, pero luego lamentablemente se vio involucrada en la guerra de Vietnam y sufrió masivos bombardeos de parte de ustedes ya saben quién, lo cual causó muchísimos daños. Esos bombardeos se dieron porque el país omnipresente mundial estaba persiguiendo las fuerzas del Vietcong que había acá en Camboya, aunque no logró aniquilarlas, y esas fuerzas se refugiaron en el centro del país, todo lo cual tuvo como corolario que el Khmer Rojo tomó Camboya semanas antes de la caída de Saigón y bueno, tuvo un proceso lamentablemente funesto, ya que durante 1975 y 1979 el país sufrió un genocidio terrible. Y luego en la década del 80 Vietnam invadió el país y toda esa década hubo guerras de guerrilla entre el Khmer Rojo, financiado por China y Tailandia, el gobierno de Phnom Penh, apoyado por Vietnam, con lo cual la historia de Camboya es relativamente reciente. Podríamos hablar de la paz firmada en París en 1991 entre esas dos facciones,
lo cual posibilitó que en 1993 hubiera elecciones y se instaurara una democracia que es democracia en los papeles, ya que el país, esto dicho por la gente con la que tuvimos oportunidad de hablar, está sumergido en una corrupción tremenda, con desvíos masivos de fondos públicos y sin el interés de la Comunidad de Naciones porque eso cambie, ya que el desvío de fondos públicos obliga al país a nuevos empréstitos y sabemos que los acreedores son aves rapaces que lo que quieren es el interés y no les interesa muchísimo el bienestar del país, aunque no lo digan y jamás lo van a decir, y eso no pasa solo con Camboya, pasa con muchísimos otros países en el mundo, incluyendo el nuestro, que también lo ha sufrido. Bueno, Camboya es un reino, existe una gente a la que hemos tenido oportunidad de preguntarles, no es mucha, pero bueno, lo tomamos como indicador. No está descontenta con el rey, sino que cree que los problemas del país se deben a que el rey tiene que delegar y existen personas que son los culpables de esos problemas, lo cual en principio no sería desacertado, pero bueno, uno no conoce en profundidad la realidad política. Lo que sí es más que evidente que sin perjuicio de que esta es una zona turística y hay mucha inversión para atraer a gente de todos lados, la realidad del país no es la mejor. Acá fuera del templo tenemos un Buda gigante, gente dedicándole sus rezos. No vayan a creer que estoy filmando algo sin poder hacerlo, lo he preguntado. De hecho, acá los monjes están con cámaras. Es un lugar muy llamativo. Acá saliendo del templo, en el medio de este bosque, vemos también restos de construcciones. Y hacia allá una construcción más pequeña. Hacia allá tenemos otro templo grande también. Bueno, aquí tenemos otro templo. Esto han sido los templos de Angkor, los hemos compartido, patrimonio mundial de la humanidad, extremadamente bonito, un sitio arqueológico de lo que fue una antigua civilización, con todo su valor histórico y con todo lo que significa para ir deleitando los ojos. Ha sido muy, muy hermoso estar de visita aquí.